La ministra de Hacienda hizo un presupuesto con una inflación prevista del 1,3 y estamos con una inflación del 9,8. La ministra de Hacienda hace un presupuesto con una inflación del 1,3 y una previsión de ingresos, de incremento de ingresos de menos de 9.000 millones. Y en los dos primeros meses llevamos un incremento de ingresos de 7.500 millones. Por tanto, la ministra de Hacienda se ha equivocado en todas sus previsiones. Y no debería hacernos equivocar al conjunto de los españoles. Los españoles estamos pagando 7.500 millones en impuestos más de lo que pagamos en enero y febrero de hace 12 meses. En solo 2 meses hemos pagado 7.500 millones de euros más. Y no deberíamos haberlos pagado si la inflación no estuviese en el 9,8. Por tanto, el objetivo es mantener la garantía de los servicios públicos, blindar la financiación de los servicios públicos y devolverle a los ciudadanos lo que han pagado de más como consecuencia de una inflación desbocada en España. A las rentas medias y a las rentas bajas y a los ciudadanos que no tienen que hacer declaración de la renta. Lo que no podemos vivir es a costa de las personas que no pagan el impuesto de la renta porque ni siquiera están obligados, pero tienen que pagar un 10% por los precios, ni vivir de acuerdo o con los trabajadores que tienen una renta baja y una renta media, que le hemos obligado a hacer dos cosas, a pagar más por lo mismo y a pagar más impuestos por lo mismo.